Estamos aquí en un ingenio de cañas, cañería, grande este lugar, pero aquí se procesa el dulce de atado. Aquí en la molienda, aquí están moliendo la caña, miren, la de la caña y ahí va una tubería para allá, esa tubería que ven va hacia la soya. El jugo de caña para hacer los dulces de atado. Ahí están moliendo la caña para hacer el dulce de atado. Luego viene la tubería por aquí, por este lado, sale aquí el jugo de la caña y continúa por esta tubería, miren. Por esta tubería continúa y va hacia allá. Sale por esta tubería, pasa por ahí, otra tubería aquí y pasa por las grandes ollas donde se cocina. Aquí se está cocinando el jugo de la caña de azúcar. Está cayendo, mire, cae y llega la olla, es otra olla que se está llenando para hervirlo, para de otra manera se hace el dulce de atado. Y luego los vacían en estos agujeros, son moldes para hacer los dulces, miren, lo vacían aquí y cuando ya se está frío, ya sacan los dulces ya enteros y los envuelven en hoja de maíz para ya llevarlos al supermercado a vender. Aquí está don Pedro probando el jugo de caña, ¿verdad? ¿Cómo está? ¿Está rico? Delicioso. Rica.